no pase un barco a la ancha, viste, porque si no, ya mucho se muere el bote. No, pa' qué cosa. Lo que vamos a hacer, ¿qué es? Atracar a muelle. Exactamente. Bueno, explícame lo que van a hacer ellos. Anda diciendo. Bien. Lo que van a hacer, en principio, es acercarse a un muelle siempre con corriente en contra. Es importante tener a mano el bichero y los cabos para hacerlo firme. El bote contra la corriente, remos afuera. Siempre es bueno emplear un bichero que no siempre se tiene en el bote, como en este caso, pero la idea es mostrar cómo sin bichero se puede hacer. Un tripulante lo hace firme en popa y otro va a llevar un cabo a una planta. No, Ballesteros y acá. Meten un remo adentro. ¿No tenés un bichero, Felipe? No traje. Escuchame. Bueno, ustedes lo que hicieron fue, cuando llegaron metieron un remo adentro y con el otro se fueron acercando. Sí. ¿Correcto? Correcto. Y con un bichero se agarran al muelle. Con un bichero te agarras al muelle. Y uno baja mientras el otro sostiene con el bichero firme al bote. El que baja es el que toma un cabo para hacerlo firme. Generalmente de proa, porque está contra la corriente. Listo, ya está el asado. Míramelo. ¿Eh? No, acá lo. Y ahora, ahora se puede amarrar todo el viaje.
muy bien.